Mira, te voy a contar algo que me pasó, que aún me parece increíble. Resulta que me casé con un tipo, Sergio, hace unos 3 añitos. Todo iba viento en popa hasta que decidimos tener hijos y las cosas se pusieron feas. Yo tenía un trabajo estable y todo eso, pero cuando llegó el momento de formar una familia, descubrí que tenía problemas de fertilidad. Sergio y yo acordamos que me pasaría a medio tiempo para enfocarme en los tratamientos, ya que su salario nos permitía vivir bien. Pero, ¿sabes qué? Cuando le conté lo de la fertilidad, su actitud cambió de la noche a la mañana. De repente, todo era mi responsabilidad en casa porque, según él, como trabajaba medio tiempo, tenía que encargarme de todo. Pero déjame decirte lo más loco de todo. Mis suegros, que hasta entonces parecían entender, se pusieron del lado de Sergio y empezaron con sus comentarios hirientes. Decían que si no podía tener hijos, no tenía lugar en la familia, que debía divorciarme y dejarlo casarse con Valeria, una amiga de la familia. Como si fuera poco, incluso me llamaron inútil. Y en ese momento, algo en mí cambió. Decidí que ya era hora de tomar cartas en el asunto y, con la mayor sonrisa, le solté la bomba, ya estábamos divorciados. La cara que pusieron fue un poema, te lo juro. Después de todo ese teatro, me di cuenta de que necesitaba un cambio radical. Me centré en mí, en recuperar mi independencia y en sanar de todo el daño emocional que había sufrido. Lo más importante que aprendí de esta experiencia es que no necesitas la validación de nadie para ser feliz y valorarte. Ahora, con 31 años, estoy redescubriendo quién soy y qué quiero en la vida, aparte de la presión de conformarme a las expectativas de los demás sobre formar una familia. Y créeme, me siento más liberada y empoderada que nunca. Así que, si me preguntas, toda esta locura ha sido, de alguna manera, una bendición disfrazada. Desde hace un tiempo, Marcos venía estando un poco agobiado, así que decidí poner manos a la obra para convertir nuestro hogar en un santuario de paz para él. Con la intención de aliviar un poco su carga, me esforzaba al máximo por cumplir con cada uno de sus deseos. Sin embargo, con el tiempo me di cuenta de que Marcos estaba aprovechando mi vulnerabilidad. Me convencí a mí misma de que debía aguantar hasta que lográramos tener un hijo, pensando ilusamente que eso haría que Marcos volviera a ser el hombre cariñoso que alguna vez fue. Mantenía la esperanza mientras me sometía a tratamientos de fertilidad, a la vez que equilibraba mi trabajo a medio tiempo y las tareas del hogar. Pero todo esto me pasó factura, mi salud empezó a deteriorarse, los tratamientos de fertilidad no daban resultado y la distancia emocional entre Marcos y yo se hacía cada vez más grande. Me resultaba imposible mantener el orden en casa y mis emociones estaban por todas partes. Llegué a ser más sensible de lo normal y Marcos, lejos de entenderme, me criticaba por no poder quedarme embarazada y me amenazaba con el divorcio si no le hacía caso. Se burlaba de mí por pedirle que pusiera sus calcetines en el cesto de la ropa sucia, en lugar de dejarlos tirados por ahí. Su menosprecio me hacía sentir miserable y confundida sobre cómo actuar. Marcos comenzó a tratarme más como a una sirvienta que como a su esposa, y mi corazón se llenaba de tristeza. Pasó un año en estas circunstancias, sin lograr tener un hijo y con la brecha entre nosotros cada vez más amplia. Cambiar a un trabajo de medio tiempo y empezar los tratamientos de infertilidad marcó un año difícil y doloroso. Pero recientemente, algo cambió. De repente, Marcos empezó a mostrarse amable, como si se hubiera transformado en otra persona, preocupándose por mí más que nunca. Por ejemplo, el mes que el tratamiento de fertilidad no funcionó y yo estaba decaída, se ofreció a cocinar mi estofado de carne favorito. Aunque me sentía agradecida, también estaba suspicaz, preguntándome qué había detrás de este cambio radical. Así que, decidí preguntarle a Marcos si algo bueno le había ocurrido recientemente. Él respondió que sí, que en el trabajo le habían asignado un proyecto importante, pero esto significaba que tendría que asistir a más eventos y jugar golf los fines de semana, lo que implicaba pasar menos tiempo en casa.
Hasta ese momento, todo parecía marchar bien. Mi carga se aliviaba y si a Marcos le iba bien en el trabajo, eso aseguraba nuestro futuro. Sin embargo, había algo que me inquietaba. Últimamente, Marcos quería saber cada uno de mis movimientos con exactitud. Cuando le cuestioné por su repentino interés en mis actividades diarias, Marcos reaccionó con enojo, preguntándome qué tenía de malo querer saber sobre su esposa. Desde mi punto de vista, era extraño este cambio en su actitud, considerando cómo había sido nuestro trato mutuo hasta ese momento. Esta nueva dinámica entre nosotros desató una mezcla de sentimientos en mí. Por un lado, la esperanza de que las cosas mejoraran, y por otro, la incertidumbre sobre lo que el futuro nos depararía. Últimamente, Marcos empezó a ser excesivamente amable, lo cual me hacía sospechar que algo ocultaba detrás de su repentino cambio de actitud. Una amiga que recientemente se había divorciado me contó que su marido había empezado a comportarse de manera más dulce justo antes de que se descubriera su aventura. Esto me llevó a pensar que tal vez Marcos estuviera teniendo un affair y comencé a observar sus idas y venidas tanto como él lo hacía conmigo. Noté que Marcos solía salir específicamente los martes y cada segundo domingo, supuestamente a jugar golf. Sin embargo, su comportamiento era sospechoso. Respondía con normalidad si le preguntaba casualmente a dónde iba, pero se irritaba si inquiría sobre esos días en particular. Convencida de que algo andaba mal, decidí que era hora de actuar. Exhausta por las continuas tensiones con Marcos, decidí darme un respiro y me fui a visitar un café recién inaugurado a unos 20 minutos en coche de nuestra casa. Fue allí donde me encontré con mi cuñada, quien es 2 años menor que yo, maestra de jardín de infantes, y siempre ha sido como una hermana para mí. Su comportamiento esa tarde fue extraño. Se sobresaltó al verme y me examinó de arriba abajo, algo muy inusual en ella. Después de superar un momento de desconcierto, retomó su actitud alegre y sugerimos comer juntas. Durante el almuerzo, me confesó algo impactante que me dejó sin palabras. Cambié mis planes de volver a casa y decidí ir a la casa de mis suegros con ella. No suelo visitarlos mucho ya que no me tienen en gran estima, excepto en Navidad, así que esta visita fue inusual. Al llegar, el coche de Marcos estaba estacionado afuera, lo cual era extraño ya que se suponía que estaba jugando al golf. Mi suegra nos recibió con desdén, preguntándose por qué estaba allí. Dentro de la casa, escuché voces y, para mi sorpresa, vi a Marcos con otra mujer. La situación se volvió tensa de inmediato. La presencia de Marcos en la casa de sus padres, en un día en el que supuestamente debería estar en el campo de golf, junto con la reacción de mi suegra y el comportamiento inusual de mi cuñada, me llevaron a la conclusión de que había algo más grande ocultándose tras las cortinas de nuestra vida cotidiana. La trama se espesaba, y yo me encontraba en medio de un laberinto de mentiras y secretos, decidida a descubrir la verdad detrás de la fachada de amabilidad de Marcos. Este giro inesperado en los acontecimientos me hizo reflexionar sobre nuestra relación y cómo había llegado a este punto de desconfianza y confusión. En un momento que cambiaría mi vida para siempre, me encontré cara a cara con una situación que nunca esperé. Allí estaba Marcos, con una mujer sonriente a su lado que se presentó con una alegría desbordante como Valeria, proclamando que sería la nueva esposa de Marcos. Mientras yo trataba de asimilar la noticia, mi cuñada, con una mezcla de furia y desconcierto, exigía una explicación. Marcos, con un tono de resignación pero sin rastro de empatía, declaró que había decidido rehacer su vida con otra mujer, insinuando de forma despiadada que yo ya no tenía cabida en la suya. Las palabras crueles de mi suegra no se hicieron esperar, sugiriendo que lo mejor sería que me apartara. A pesar del caos emocional que me rodeaba, me sorprendí a mí misma manteniendo la calma, apoyada solamente por la mirada compasiva de mi cuñada frente al desprecio del resto. El ambiente se tensó aún más cuando mi suegro entró en escena, sumando insultos a la ya dolorosa situación. Sin embargo, estaba decidida a no dejar que la situación me quebrara. Frente a sus expectativas de verme derrumbada,
Les revelé con una sonrisa que ya estaba divorciada de Marcos, dejando a todos, excepto a mi cuñada, en un estado de shock. Quise confrontar a Valeria y desvelar su verdadera identidad, pero opté por aclarar la situación con Marcos. Le recordé aquel episodio reciente donde, en medio de una discusión impulsada por su reticencia a explicar sus ausencias los segundos domingos de cada mes, firmó los papeles de divorcio que él mismo había preparado. Esa pelea, originada por una simple pregunta sobre sus escapadas secretas, escaló hasta el punto de que Marcos, en un arrebato de ira, decidió firmar los papeles de divorcio y me los presentó como un ultimátum. En ese momento, decidí actuar, completé mi parte en secreto y guardé los documentos como un as bajo la manga. Ahora, frente a su familia y su nueva pareja, Marcos se encontraba desorientado y sin saber cómo reaccionar ante mi anuncio. La situación había dado un giro inesperado. Yo ya no era la esposa desamparada y sin opciones. Con los papeles de divorcio firmados por ambos, había ganado una libertad inesperada y la oportunidad de empezar de nuevo, lejos de las manipulaciones y el menosprecio de Marcos y su familia. Después de encontrarme con mi cuñada y enterarme de una historia impactante, llegué a mi límite y entregué los papeles de divorcio antes de dirigirme a casa de mis suegros. Al oír esto, Marcos argumentó que solo había sido una amenaza, que no lo decía en serio. Pero mi cuñada replicó, indicando que él mismo firmó, proclamando que podría divorciarse en cualquier momento, lo que demostraba su intención, dejándolo sin palabras. Con sarcasmo, le dije a Marcos, así que nuestro matrimonio está prácticamente en ruinas. ¿Contento ahora? Marcos estaba a punto de replicar cuando su madre intervino con una mirada de autosatisfacción. Ah, ¿es así? Bueno, de todas maneras esperábamos que te divorciaras, así que por nosotros está bien. Parecía que el padre de Marcos compartía el mismo sentimiento, asintiendo en acuerdo. Para mis suegros, mi divorcio de Marcos era inevitable, por lo que para ellos era más un alivio que cualquier otra cosa. Valeria, de pie junto a Marcos con una sonrisa molesta, parecía complacida consigo misma. Notándolo, Marcos soltó una risa de suficiencia. Eso significa que puedo comenzar mi vida con Valeria, el primer paso hacia nuestro futuro juntos. Era repugnante. Mi cuñada miraba frustrada, como avergonzada por estos cuatro. Para mí, estos miembros de la familia desorientados y Valeria eran demasiado absurdos para tomar en serio. Ignorando sus miradas triunfantes, saqué mi teléfono y les mostré a Marcos y a los demás una foto que claramente mostraba a Marcos y a Valeria en una situación comprometedora, con fecha y ubicación. Les dije, no solicité el divorcio por capricho. He estado recopilando pruebas de tu aventura desde el principio. Viendo cómo Marcos tragaba saliva, le informé que tenía la intención de exigir una pensión alimenticia. Justo cuando Valeria estalló en risas, confundida, exclamó, «Así que también estabas investigándome. Supongo que lo descubriste. Iba a revelar que estoy embarazada, qué lástima». Marcos y sus padres ya lo sabían y hasta me dejaron quedarme aquí a propósito. Mi cuñada estaba impactada. Cuando nos encontramos en el café, ya había sido informada por Marcos y mis suegros de que nos habíamos divorciado. La razón que le dieron fue impactante. Afirmaron que estaba terminalmente enferma y había decidido romper con Marcos, quien supuestamente había tomado la decisión entre lágrimas. Marcos le había mentido a su hermana sobre la ruptura debido a una enfermedad ficticia. Al oír esta historia, estaba horrorizada. Según mi cuñada, Marcos le había advertido, Isabella está desesperada por su vida ahora, así que por favor no la contactes y accidentalmente la alteres. Por eso, mi cuñada evitó buscarme, pensando que era por mi bien. Pero al regresar a casa y encontrar una mujer extraña viviendo allí, presentada como la nueva esposa de Marcos por mis suegros, se dio cuenta de que había sido engañada todo el tiempo. Sin embargo, enterarse del embarazo de Valeria era nuevo para ella. Mientras Valeria se vanagloriaba, estallé en risas y me giré hacia ella, por supuesto,
El detective captó que estás embarazada, pero traje algo aún más interesante, ya que es poco probable que Marcos y sus padres. El ambiente se cargó de tensión, todos contuvieron el aliento, anticipando el impacto de lo que estaba por revelar. Al hablar, rompí el silencio y con ello, la dinámica cambió radicalmente. Lo que tenía que decir era que Valeria estaba esperando un hijo de otro hombre, no de Marcos. El rostro de Valeria se descompuso y Marcos quedó sin palabras, mientras sus padres lentamente dirigían su mirada hacia ella. No escatimé en gastos para contratar un detective que recopilara pruebas irrefutables y datos beneficiosos para mi caso después del divorcio. Solicité informes detallados de investigación y evidencia, incluyendo fotos con fecha y hora. Para el momento del escándalo de nuestro divorcio, ya poseía suficientes pruebas para enfrentar a Marcos. La razón por la que Marcos solo salía los martes y cada segundo domingo era porque esos eran los días libres de Valeria. Sin quererlo, Marcos preparó el terreno para mi ventaja al llenar los papeles de divorcio. Podría haber acorralado a Marcos con las pruebas en mi poder, pero consideré que era demasiado pronto. El detective había señalado que Valeria, la amante de Marcos, parecía tener un oscuro secreto. Así que decidí solicitar una investigación más detallada sobre Valeria. Resultó que estaba embarazada y Marcos lo sabía. Esto era de esperarse. Sin embargo, Valeria insistió en ir sola al médico, negándose rotundamente a que Marcos la acompañara. Parecía que Marcos no le daba importancia, pero Valeria tenía la clara intención de evitar que otro hombre sospechara. En realidad, Valeria mantenía una relación con otro hombre casado y con hijos, y el hijo que esperaba era indudablemente de él. El hombre casado, incapaz de abandonar a su familia por Valeria, había acordado cortar lazos, cubriendo todos los gastos del embarazo y una suma global para la manutención del niño a petición de Valeria. El acuerdo era resolver su relación mediante el pago de manutención infantil si una prueba posterior al nacimiento del niño confirmaba su paternidad. Por lo tanto, parece que este hombre siempre acompañaba a Valeria a sus citas médicas, dejando sin oportunidad a Marcos de participar. Marcos, sin saberlo, había preparado el terreno para mi ventaja al firmar los papeles de divorcio, reforzando mi caso. Había recolectado pruebas de Valeria ingresando a la clínica de maternidad con otro hombre e incluso aseguré grabaciones de audio. Presenté todas las pruebas allí mismo, causando que Valeria se angustiara visiblemente. Marcos estalló de ira, "Me has engañado", mientras sus padres replicaban su indignación. Sentí que era demasiado duro atacar a una mujer embarazada, así que exclamé, "Basta. Esto es vergonzoso. Todos están equivocados aquí, Marcos por ser infiel, sus padres por consentirlo y Valeria por planear usar a Marcos como un plan de reserva. Sus acciones son meras peleas mezquinas". Silenciados por mi exabrupto, todos quedaron sin palabras. Ahora que las cosas habían llegado tan lejos, no había vuelta atrás. Ya había tomado mi decisión tras descubrir el impactante secreto de Valeria. Era imposible que estas personas pudieran seguir juntas. Era imposible perdonar a Marcos después de cómo me había menospreciado y criticado, mientras dejaba mi trabajo para concentrarme en los tratamientos de fertilidad, y cómo de repente comenzó a comportarse amablemente para eludir sospechas en cuanto inició su aventura amorosa. He divorciado a Marcos y me aseguraré de que todos ustedes me paguen una pensión alimenticia. Valeria, ahora tendrás que criar a dos niños por tu cuenta, pero ya que fuiste tú quien provocó esto, más te vale asumir toda la responsabilidad. Tras soltar eso de manera despreocupada, Valeria se puso pálida y exclamó sorprendida, "¿Sabías acerca de mi otro hijo? ¿Cómo? ¿Dónde?". Para aclararle las cosas a Marcos y a sus desconcertados suegros, comencé a detallar cómo Valeria había dejado que sus padres criaran a su hijo, afirmando que contribuía económicamente, pero con otro bebé en camino, las cosas cambiarían. Sus padres están envejeciendo y parece que estaba buscando una nueva fuente de ingresos para ayudar con la crianza de los niños.
Tengo pruebas de ella diciendo esto a sus amistades entre risas. Al darse cuenta de que esa fuente de ingresos implícitamente se refería a él, Marcos se sintió herido, aunque no tenía derecho a sentirse así. Mis suegros se alteraron y, en un pánico, mi suegra abandonó su actitud confiada previa, diciendo, «Entonces, el hijo de Valeria no es nuestro nieto. Entonces no hay razón para mantenerla en esta casa. Vete ahora mismo, cambiando convenientemente de postura». Valeria, en pánico, intentó defenderse, «No, es el hijo de Marcos. Por favor, créanme». Pero finalmente mi cuñada intervino, «¿Realmente crees que decir eso ahora hará que alguien te crea, Valeria? ¿No te das cuenta del desastre que has causado en la vida de las personas?». Y con eso, Valeria enmudeció. Luego, mi cuñada reveló algo impactante. «No eres tú la madre del niño que va a la guardería donde trabajo, el que siempre es traído por sus abuelos ancianos? Su nombre no será Dante, ¿verdad?». Los ojos de Valeria se agrandaron, abrió la boca para responder pero terminó cerrándola sin decir nada. Su silencio confirmó la pregunta de mi cuñada. Sorprendida, mi suegra se desplomó en el acto y mi suegro miraba de un lado a otro entre nosotros, pánico. Parecía el momento adecuado. Le presenté a Marcos una imagen de ultrasonido, diciendo, «Gracias a los tratamientos de fertilidad, logré quedar embarazada con tu hijo. Estaba a punto de decírtelo después de lidiar con las náuseas matutinas, pero entonces tu aventura se volvió indiscutible. Este hijo es indudablemente tuyo. No viviremos juntos, pero espera pagar la manutención del niño». Marco se veía devastado, pero mi atrevida suegra intervino, «Si hay un niño, ella todavía tiene derecho a ser esposa. Lo siento, simplemente fuimos engañados por esta mujer. Por favor, Isabella, vuelve con nosotros». Ignorándola, me giré para salir de la casa mientras mi suegra me llamaba repetidamente. Me volví una vez y dije, «¿Qué estás haciendo? Nunca me quisiste desde el principio y una vez que descubriste que Valeria estaba embarazada del hijo de tu hijo, ¿qué acción tomaste? No tienen vergüenza». Sorprendida por mi enfrentamiento, mi suegra bajó la cabeza de nuevo, mientras mi suegro, quizás dándose cuenta. Su absurdo comportamiento no merecía más palabras de mi parte. Después de todo, me habían descartado tan fácilmente como yo había decidido que ya no necesitaba considerarlos como familia. Al salir, mi cuñada se disculpó repetidamente y preguntó si había algo que pudiera hacer por mí. Le dije que se asegurara de que no salieran impunes de esta. De ahora en adelante, manejaría todo a través de un abogado con respecto a Marcos, y propuse que, en vez de vernos como cuñadas, fuéramos amigas. Sorprendida, mi cuñada asintió y aceptó enfrentar esto juntas. A continuación, contraté a un abogado y exigí una pensión alimenticia. Intentaron alegar que no podían pagar la cantidad significativa que exigía, pero ante la amenaza de acciones legales y la certeza de mi determinación, terminaron accediendo a regañadientes. El afer de Valeria con el hombre casado salió a la luz, lo que provocó una confrontación y finalmente llegó a oídos de su esposa, desatando un escándalo. Acorralada por nuestras demandas, Valeria recurrió a sus padres, quienes, después de reprenderla, vinieron a disculparse con nosotros y saldaron la cantidad en su totalidad. Desesperada, Valeria buscó refugio en la casa de sus padres, donde fue duramente reprendida. Luego, sus padres la arrastraron a nuestra casa para pedir disculpas. Después de dar a luz, Valeria no tendría más remedio que trabajar de sol a sol, lo que la imposibilitaría para involucrarse de nuevo en aventuras amorosas. A pesar de ser increíblemente irresponsable, dado que tiene hijos, Valeria ahora está bajo el estricto control financiero de sus padres, sin poder encontrar un desahogo para su estrés. Habiendo vivido de manera egoísta hasta ahora, espero que de aquí en adelante viva por sus hijos. Por otro lado, Marcos también enfrentó un destino desastroso. Aunque fue positivo que me pagara la pensión alimenticia,
tuvo que vender la casa familiar para reunir el dinero. Ahora, él y sus padres se apiñan juntos, viviendo en un apartamento pequeño y deteriorado. Aunque accedía a permitirle pagar la manutención del niño en cuotas, como era de esperar, hubo incumplimientos. Probablemente pensó que un pequeño retraso no tendría importancia, basado en lo que había leído en línea. Le advertí que sería implacable. Tomé medidas legales inmediatamente para hacer cumplir el pago, lo que resultó en que su empresa fuera notificada, revelando su divorcio y la morosidad en la manutención del niño. Sus razones para dejar el trabajo a tiempo para pasar tiempo con Valeria mientras su esposa se sometía a tratamientos de fertilidad también se expusieron, lo que lo sometió al desprecio de otros. Eventualmente, renunció a su trabajo y contrajo deudas para pagarme la manutención del niño que exigía. Ahora, Marcos está atrapado en un infierno de deudas de por vida, con sus padres también desmoronándose a su lado. Marcos trabaja únicamente para el pago de deudas y sus padres ya no pueden disfrutar de una jubilación tranquila, sino que deben volver a trabajar. Sus irresponsables culpas mutuas llevaron a disputas diarias, tanto que la policía fue llamada por alterar la paz. Ahora parecen estar trabajando en silencio para manejar la deuda, quejándose todo el tiempo. Posteriormente, me mudé de nuevo con mis padres, pidiéndoles disculpas y viviendo con ellos por un tiempo. Tras aquel tumulto, decidí que ya no era necesario considerarlos como familia. Al salir, mi cuñada, con una preocupación genuina en su mirada, me pidió disculpas repetidas veces y se ofreció a ayudar en lo que fuera. Le dije que lo único que quería era asegurarme de que no salieran impunes de esta situación. Desde ese momento, opté por manejar todo a través de un abogado respecto a Marcos y propuse que dejáramos de ser cuñadas para convertirnos en amigas. Ante mi sugerencia, mi cuñada accedió con entusiasmo, comprometiéndose a apoyarme en todo lo que viniera.